Thank you.
Thank you.
Tabú.
Directamente venida desde las catacumbas de Madrid a tocar a Barcelona. Es una expedición extraña y muy entrañable para mí. Es una expedición que estamos recorriendo unas ciudades, incluso hemos ido a África a tocar hace unos días. Ya estamos en Barcelona, que es como cerca de África, ¿no? Sí, todo el mundo en el suelo, buen rollo. África, total. Bueno, hemos hecho un pequeño recorrido por pequeños conceptos musicales que hemos ido vertiendo a lo largo de estos últimos 12-13 años en discos y en experiencias extrañas con músicos de todo calibre. Y esto es lo que hay. O sea, es una historia en este momento para nosotros muy divertida, muy entrañable y muy, muy interesante. Quería presentaros a esta expedición que componemos hoy, gentes provenientes de talleres también duros y difíciles de Madrid, pero siempre con una energía muy positiva y no sé qué más decir, porque quería presentar al director de este taller, que quiero hablar de ello. Se llama Clónicos. Él es un músico que lleva 10 años en Madrid o más, investigando con todo tipo de tapaderas, trompetas, cosas que va encontrando por la calle y que llenan toda su imaginación de sonidos y de música. Directamente de Clónicos y desde Suiza a Madrid, Marcus Brois. Más allá, en segundo plano, este señor está a cargo de el bajo, el ukelele, las tablas, las percusiones y su inmenso corazón, siempre dándolo en escena y en muchos autores de la vida. Él es un gran poeta de Madrid, es también un cantautor, no demasiado conocido, pero que lleva lo suficientemente tiempo como para que mucha gente que realmente conoce el tema le califique como uno de los mejores. Él es Javier Bergia. Aquí mi maestro, mis grandes compañeros de la vida, de pensamientos y de avatares extraños, él hizo conmigo. Javier y yo hicimos, junto a Luis Delgado, el primer disco.
Juan Carlos Fernández. Quiero presentaros a Juan Carlos Fernández, que es un de mis grandes amigos, músico, siempre en la penumbra, al otro lado del cristal, pero también ha trabajado en músicas pues, desde Inti Illimani o Alpacaco y músicas así andinas hasta alta tecnología. Ha hecho un recorrido por el flamenco, por cantidad de cosas, ¿no? Es un músico polivalente y fundamentalmente un creador de estudio, de verdad, de los investigadores, de estudiosos de los aparatos en profundidad, ¿no? Él es Juan Carlos Fernández Puerta. Gracias. Bueno, antes de seguir, quería... Juan Alberto, Arteche, dirección. Un montón de instrumentos también muy raros. Sería un poco complicado mencionar a todos. Y alma mater de Tunis África. Bueno, vamos a seguir la historieta un poquillo. La siguiente pieza que vamos a hacer es una como una especie de collage a modo de tarjeta casi de amigos que te escriben de repente desde el otro lado del mundo y te mandan recuerdos desde las selvas más profundas del sur de India. Es una pieza que Marcus ha recogido pues de alguna música popular que escuchó en algunos de sus viajes por India. Precisamente se llama así, Mudulu Malai, que es una selva cercana, creo que al sur de la India. Y donde por lo visto quedan los últimos tigres. Les quedan 10 minutos, pero bueno. Es una fusión entre, vamos a hacer una fusión entre Oriente, India y algo de flamenco y tal, con la guitarra de flamenca de Juan Carlos. Mudulu Malai. Thank you.
También quería deciros que si alguno tiene las ganas de tener esta música en su casa, pues si queréis podemos si queréis podéis comprar unos discos que hemos traído y bueno, así nos ayudáis en el viaje. Esta es la cosa así de alegre. Y además es un buen rollo para tener en casa. Quiero decir así, sencillo y llanamente, que vendemos discos. Vamos a acabar con una pieza que compusimos Javier Pergia y yo hace, pues no sé, en el 84, era la primavera del 83, no, era Semana Santa del 83. Estábamos Javier y yo colgados en Madrid, sabido todos nuestros amigos se habían ido fuera a las playas, aquí a Cataluña, Alicante, Guadalajara, y estábamos Javier y yo en casa sin un duro, hacía un día maravilloso. Y teníamos ahí unos aparatejos y tal, así, cuatro pistas, y era cuando empezaba un poco la idea de hacer una cosa diferente. Y de repente, pues, sentimos una añoranza tremenda de nuestros amigos que estaban todos bañándose en las playas de Almería, y todos desnudos, y en pelotas, así, en cachondeo. Y nosotros estábamos en Madrid, aguantando el tirón. Y la cosa es que de repente, pues, hablábamos de hacer una música muy descriptiva, sin ningún tipo de atadura. Y pensábamos en las playas, y pensábamos en el mar, pensábamos en ideas de hacer, pues, eso precisamente, dibujar con pinceladas más o menos de acuarela lo que es la sensación de una persona que vive en el interior de Madrid. O sea, en el interior de España, y no ver el mar ahí, como lo tenéis aquí vosotros allá enfrente. Esta pieza se llamaba y se llama La Bahía de los Genoveses. Es una playa que está en el Cabo de Gata, en Almería, que alguno de vosotros conoceréis, y que cuenta una historia de unos amigos que se reunieron allí a, pues eso, a pasar unos días impresionantes mirando la luna con tu palo al. Por ejemplo, este se puede ser el agua que estaba allí, el mar. La Bahía de los Genoveses.
Gracias. Gracias. Contados por la respuesta. Tienes la respuesta.